Muy buenos días a todos. Acá nos encontramos ya en inmediaciones de la Municipalidad de San Pedro, a punto de ingresar al Consejo Deliberante, a una rueda de prensa que convocó el concejal Martín Rivas y el concejal Mauro de Rosa, donde se hará un balance y una presentación de los proyectos que fueron presentados en lo que va de este 2024, así que estaremos desde La Opinión mostrando e informando todo lo que suceda en esta rueda de prensa que tiene como horario inicial las 9 de la mañana. Mariano, Jesse, Nico, un gusto tenerlos acá. Aclararle a Patricia de que el desayuno obviamente corre por cuenta nuestra particular. Claro. Desde el café a los scones. El desayuno del mes anterior habíamos realmente amasado y producido nosotros la comida. Hoy no tuvimos tiempo, compramos la panadería y vinimos, pero bueno, está buena la aclaración también porque queda así, ¿no? En el aire y nos da mucho placer. Esto generalmente se estira, es la segunda vez que lo hacemos, en nuestro segundo mes en el Consejo Deliberante y es el segundo desayuno en el que invitamos a la prensa. La idea es esto, poder tener una charla, tomar un café, comer una factura, y se estira un poquitito y después continúa con los chicos, los empleados del Consejo Deliberante, que por ahí es la parte que no se ve, son quienes trabajan, procesan la información, escanean cada uno de los proyectos, limpian, ¿no? cuando termina el funcionamiento y demás. Así que lo vamos a repetir esto mes a mes, nos parece que está bueno, que es sano, es una forma de abrir también el consejo a la prensa y a los vecinos. Y además, bueno, que la realidad es que están resultando muy económicos, porque veo que están desayunando muy tranquilos, está todo bien. Se están cuidando. Respecto a lo legislativo, sí hemos preparado una especie de balance con los proyectos ingresados en este segundo mes. Ya lo habíamos difundido y presentado con lo de enero y esos días de diciembre que tuvimos. Van a encontrar varios proyectos de comunicación o pedidos de informe referente a temas puntuales en los cuales creemos que es muy importante que el Ejecutivo, en la figura de su intendente, puedan acercar la información necesaria, primero para que este cuerpo legislativo tenga las herramientas para poder cumplir con sus funciones, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, la situación del turismo, cuál es la planificación, por qué no vemos presupuesto afectado a la dirección de turismo en el presupuesto 2024, todas preguntas que las intentamos hacer a los secretarios de cada área sin éxito y que, bueno, nos lleva a recorrer este camino de presentación de proyectos desde el Consejo Deliberante. Ojalá que el intendente lo entienda, tenga bien responderlos. Esto no tiene que ver con marcarle la cancha a nadie, sino, como te decía recién, poder hacernos como legisladores de la información necesaria para poder trabajar. Así como también representar a quienes nos han elegido y a quienes no, y que ellos puedan también entender hacia dónde van los destinos de San Pedro en temas puntuales, como es la planificación turística, la situación del turismo, la situación de los predios que el municipio decide explotar, hablo del ex Tiro Federal y de Manzalife, por qué no se concesionan, por qué no está en carpeta concesionarlos y que el Estado se achique de alguna manera y pueda cumplir eficientemente con algunos lineamientos que tienen que ver con darnos seguridad, con atraer inversiones, con fortalecer el área de salud que vemos que tiene varios problemas, con el transporte público de pasajeros, lo hablábamos recién con Mariano que vive en Santa Lucía y que nosotros lo venimos viendo y venimos bastante preocupados, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que los pedidos de informe no deberían molestar a nadie, sino ser tomados como hasta un aporte
a la gestión. Y después, bueno, algunos proyectos de ordenanza y proyectos de resolución. Los proyectos de resolución son los más cotidianos, donde vos caminás por San Pedro para la dirección que quieras, tres cuadras, y te surgen dos, tres proyectos de resolución de cuestiones que por ahí el Ejecutivo no llega a ver, como estados de plaza, como el Boulevard Paraná bastante deteriorado y con árboles que se están por caer, bancos recién comprados sin amurar, en una situación en donde cualquiera puede manotearlos y llevárselo y demás, que creemos que es parte cotidiana de nuestro trabajo, de nuestra labor como legisladores, ¿no? Así que bueno, en ese contexto transcurrió este mes, para no tocar proyecto por proyecto, lo que quieran ustedes saber puntualmente, estamos acá con Mauro. ¿No han recibido la respuesta de ninguno de todo lo que han presentado del Ejecutivo? ¿Tampoco se ha realizado ninguna sesión extraordinaria tampoco? Y por lo que vemos, ¿no han recibido el acompañamiento de los otros bloques, también de los concejales, a los pedidos de informe y demás? Pues son importantes los pedidos de informe, más estuve mirando el de seguridad, por ejemplo. Bueno, y ahí no iba, a los demás concejales. Primero, bueno, buenos días y gracias por venir. Bueno, con el tema de nosotros en su momento, el proyecto que se presentó fue declarar la emergencia en seguridad. No hubo respuesta, pero hubo decisiones que se tomaron. Por ejemplo, después que renunció Paolini, no había subsecretario de seguridad y se nombró a uno. Y después se hizo un cambio de comisario. Yo calculo que si un comisario que está funcionando bien no se va, el intendente o el agente del Ejecutivo pediría que se vaya. O sea, evidentemente hubo un cambio y se fue como consecuencia de que ellos han tomado nota, no por la presentación nuestra, sino porque hubo robo durante enero, que fueron bastante complejos, hubo problemas entre... En dos barrios puntualmente, donde hubo problemas bastante complejos, y bueno, evidentemente no había solución, y desde el Ejecutivo se tomó la decisión de pedir el cambio de comisario. O sea, más allá de que no se contestó el pedido de informe, se han tomado determinaciones, que eran las cosas que nosotros estábamos viendo, y que pedíamos los informes, o bueno, la declaración en su momento. Nosotros lo habíamos hablado con Paguasi, en su momento, poniéndonos a disposición a ver en qué podíamos colaborar, y bueno, me dijo que había cosas que tenían que resolver y que lo tenían que resolver con el jefe de gabinete, que era un tema más que nada, un tema de presupuesto. Bueno, después se nombró al subsecretario a Méndez, que lo fuimos a ver para ver qué política de seguridad tenía. Bueno, recién se estaba acomodando en el lugar, estaba conociendo el área. Más que nada porque también está bajo la órbita de él el tema de tránsito, que había ciertos problemas. Nosotros habíamos tratado de comunicarnos con Verónica Cáceres, bueno, en ese momento estaba de vacaciones, así que... Bueno, son todas cosas cotidianas que nosotros acá en el Consejo recibimos, atendemos a los vecinos y nos preguntan cómo pueden resolver esto. Nosotros encaminamos algún trámite que pueden llegar a hacer, que es la función nuestra. Y después otra de las cosas que comentaba Martín, que también es importante, es que nosotros tenemos que tener la posibilidad de acceder a la información con Rafal. Nosotros a principio de enero hicimos una presentación de que cada bloque, en cada oficina, tenía que estar la posibilidad de tener Rafal para poder controlar ese tipo de información. Bueno, no hemos tenido respuesta tampoco sobre eso. Y después otra de los temas que también nos preocupa es que no están funcionando las comisiones. O sea, nosotros estamos pidiendo que se conformen las comisiones y poder trabajar, más allá de que no se ha llamado a ninguna sesión extraordinaria. Me parece que la situación amerita que por lo menos las comisiones se reúnan. Nosotros venimos todos los días al Consejo y queremos que se conformen las comisiones y trabajar desde el Consejo. Está acostumbrado que el Consejo en enero y febrero no trabaja. Bueno, me parece que la situación en la que estamos viviendo corresponde que las comisiones empiecen a funcionar. O sea, trabajó todo parte de diciembre y enero en extraordinaria la Cámara de Diputados, más allá de que no se llegó a la ley que quería el oficialismo, pero se trabajó en comisión y se trabajó, hubo un dictamen que se llevó a la Cámara y se discutió.
se discutió en general, después que se discutió en particular y no se llegaron a los acuerdos. Pero la realidad es que hay un gesto que necesita la sociedad de que nosotros, por lo menos, se reúnan las comisiones. Y ahí, como dice Mauro, el ganar tiempo, ¿no? Para que lleguemos a marzo, a las sesiones ordinarias, con un listado por lo menos de tratamientos importantes, temas de seguridad, el juicio de Arcor, hay un pedido de informe que presentamos nosotros sobre el juicio de Arcor al Ejecutivo, que si sale mal esa jugada, que no tiene muchas posibilidades de que el municipio no pierda patrimonio por cómo se dieron las cosas, por todos los errores que se cometieron, lo vamos a pagar con el patrimonio de todos los sanpedrinos. Entonces, lo que planteamos nosotros es, hagamos una extraordinaria, aunque sea para darle pase a comisión a los que creamos que es más importante de tratar, de manera de ganar tiempo. Hay temas que no pueden esperar, lo decíamos en otras notas, hasta marzo, para empezar a ser tratados, porque se te va marzo, llegás a abril y la recolección de residuos prende de un hilo, el servicio de recolección de residuos prende de un hilo, el transporte público de pasajeros tiene la votación pendiente de una prórroga que duerme en comisión desde noviembre del año pasado. La empresa Berceli está con el contrato vencido. Se suma a eso el petitorio ahora de un aumento lógico si te pones del lado del privado, pero que a la vez también queremos que los vecinos salgan lo mejor parados posible. Si van a pagar un aumento, porque todo aumenta, hagámoslo en el contexto de brindar una solución integral. Aprovechemos que el contrato está vencido, aprovechemos que el tema nos pega en la cara por años de no haberlo atendido y busquemos una solución integral para el transporte público de pasajeros, por ejemplo, otro tema que nos interesa. Entonces, si seguimos pateando todo para adelante, todo para después, por respetar los usos y costumbres de un consejo deliberante en donde realmente se devaluó la imagen del concejal, la imagen de la política, la verdad que no vamos a tener mejores resultados. Repitiendo lo que se hizo en años en donde se devaluó la política, en donde San Pedro no le encontró el agujero al mate de la política para buscar soluciones, no las vamos a encontrar repitiendo esa fórmula. Entonces hagamos un esfuerzo, sentémonos, hagamos política de la buena, discutamos, sesionemos extraordinariamente, aunque sea express, para darle pase a comisión a los temas más importantes y démosle un guiño a la gente que la está pasando mal. O sea, la situación no está sencilla, no es que la gente está de vacaciones en enero, pasándola bien, encuentra febrero en el club, en la pileta, sin preocupaciones. Hay muchos problemas cotidianos y puntualmente de San Pedro, el funcionamiento de San Pedro, a los cuales nosotros le tenemos que buscar soluciones. Y nuestro humilde aporte como legisladores de bloques minoritarios está en trabajar, ofrecer nuestro trabajo y nuestras soluciones en forma de proyectos. Por eso en estos dos meses, todas las semanas, hemos acercado alguna solución. Ahora, cuando a quien vos querés ayudar no se deja ayudar, se vuelve complicado. Y el que no se deja ayudar, vemos que tiene el pueblo estallado en seguridad, en transporte público, en economía y turismo, en salud, bueno, la verdad es que no nos restan 3 años y medio, si va a ser así, bastante, bastante complejo, ¿no? Sí, la falta de respuesta en cuanto al trabajo en comisiones, como lo han dicho ustedes, ¿se creen que es por una cuestión que están tratando de ganar tiempo? No saben con qué fondos van a contar para determinadas cuestiones, ¿a qué lo atribuyen? No tengo idea, Ignacio, la verdad es que no lo sé. Si es una estrategia política netamente, me parece que es mala, porque ganar tiempo es lo contrario, se está perdiendo tiempo en búsqueda de soluciones. Entonces, ahí es donde está la preocupación nuestra, que es real. De hecho, hemos ingresado notas a las diferentes secretarías, el secretario de gobierno
Baraibar se pone en tecnicista y nos contesta de que no, de que hay que hablar directamente con el intendente, esa cuestión, en la nota que fue de público conocimiento, basándose en la ley orgánica de las municipalidades, donde si la miras de ese lado, hasta tiene razón, pero después para cumplir con el mandato del Tribunal de Cuentas, en donde nos tiene que dar acceso al sistema Rafam, a todos los concejales, desde el año 2016, miran para otro lado. Entonces, ahí es donde la verdad no lo entiendo. No tengo respuesta a tu pregunta. Me gustaría que ustedes, que son prensa independiente, también se lo hagan cuando tengan la posibilidad al intendente y a sus secretarios. Y hay un tema puntual que es bastante sensible, que para los vecinos, el tema del transporte. Martín lo tocó. Nosotros tuvimos una reunión acá, informal, pedida por la empresa, donde nos plantearon el tema del aumento, de un 84% de aumento, donde nosotros empezamos a indagar y preguntar, después que nos contaron, bueno, toda la historia de cómo venía el tema del tema de la maraña, de lo que es los subsidios y el transporte público a nivel nacional, nosotros lo trasladamos al nivel local. Bueno, no solo ese aumento, que como decía Martín, razonable, pero es razonable también empezar a discutir otras cosas. Por ejemplo, el transporte urbano público. O sea, no está en agenda eso. Nada más que se viene a hablar aumento. Y yo creo que es un tema que es un parche. Porque la verdad que hay un tema mucho más complejo atrás de lo que es el transporte. Y además que también no estamos en contra de la empresa, pero también la realidad es de que la empresa viene a contarnos que nos tiene que tener un aumento de un 84%, pero el año pasado hubo dos reuniones para aumento, que fue en el mes de marzo y en el mes de noviembre. Parece que entre marzo del año pasado y noviembre no pasó nada en el país, hubo tres elecciones. O sea, también parte de la empresa y la responsabilidad de la empresa es sentarse a discutir en campaña si hay aumento o no hay aumento. Entonces, como la dejan pasar y después que terminó la general, se sientan a hablar otra vez por el aumento. Entonces, hay que ser serio. Nosotros tenemos la responsabilidad por ser concejales y haber sido votados por un porcentaje de la sociedad, pero somos los representantes de todos los sanpedrinos acá, es preguntar. Preguntamos cuándo fue la última vez que se había cobrado el subsidio y no sé si septiembre, octubre, estamos tratando de conseguir esa información, a ver cuál fue el último subsidio y qué monto, para saber y para poder discutir el aumento que nos están pidiendo. Bueno, eso amerita que la Comisión de Transporte o de Hacienda esté trabajando sobre ese tema y no esperar que se empiece a discutir en ordinaria. O sea, el problema de la gente que tiene de las localidades lo tiene ahora, ya está viendo cómo puede ser para el aumento, para ver qué presupuesto va a tener el año que viene, porque toda la gente que viene para acá no viene a hoteles de 5 estrellas, viene a trabajar. Sí, además que aseguren un servicio de calidad y creo también porque falta... A ver, los horarios no alcanzan, no sé si van a tener más disponibilidad de transporte. Total. No solamente... Y ahí es donde tenemos el disparador para poder abarcar otros temas. El poder aprovechar la oportunidad que nos plantea una problemática, como es el aumento del pasaje de transporte público a las localidades, sí, para empezar a buscar soluciones de temas que no se hablaron más. ¿Por qué no recuperamos la línea 521 que se da de hecho, que no se tiene que utilizar, que es el servicio urbano, ¿no? En esa cuestión, canaleta, cementerio, terminal de trenes, barranca, ¿no? Si lo ponemos como esos dos ejes. Lo primero que nos dicen es, no es rentable, no se puede, la gente no toma colectivo, lo aceptamos. Ahora, ¿no es viable trabajar en una campaña de incentivo al transporte público? ¿No lo podemos atar a una campaña de seguridad vial? En donde le podamos salvar la vida a los chicos que salen a matarse en motos, desincentivando el uso de motos sin papeles, sin casco, e incentivando el uso del transporte público de pasajeros. Lo mismo con las madres que no tienen seguramente otra opción que trasladar a sus hijos por una cuestión económica en una moto. Y vemos 5 personas arriba de una moto, todo fuera de norma, con los riesgos súper altos. Si hay un transporte público de pasajeros urbano, muy probablemente esa madre lleve a sus hijos a la escuela,
al hospital o a hacer deporte en colectivo. Entonces, eso no se puede, no funcionó. Van a empeorar las cosas, no van a mejorar si seguimos planteando que eso no se puede resolver. Pero lo que quiero decir con esto es que poner parches, como decía Mauro recién, y votar por sí o por no aumento de pasajeros, nada, me parece que no, yo no vine a eso, a la política, por lo menos no me van a encontrar ahí, no me interesa quitarle presión y responsabilidad al intendente o al ejecutivo, que son quienes tendrían que haber resuelto este tema en 8 años, para que ahora no pasen las pelotas, por sí o por no votar aumento, no, pará. Vayamos a buscar soluciones integrales, para eso hay que trabajar, muchachos. Hay que trabajar, y trabajar en política es discutir, buscar consenso, sesionar, que haya quórum para las sesiones. Si no, no entiendo para qué estamos acá. Y es una pregunta que se lo voy a hacer en sesión a los otros concejales, propio y ajeno. ¿Para qué son concejales? ¿Para qué están en política si no es para transformar la realidad de los vecinos a partir de el trabajo político bien entendido? Así como lo vemos en el tema del transporte público, que nos abarca otras cuestiones y que lleva hasta la economía de las localidades, que es algo que se me estaba escapando y el otro día lo charlábamos con el equipo de trabajo, ¿no? ¿Por qué tanta gente viene de las localidades a trabajar a San Pedro Centro? Evidentemente porque no hay una actividad económica en las localidades floreciente, porque el hospital de Santa Lucía, lo charlábamos recién, como el de las otras localidades, no puede cubrir las necesidades básicas de la salud de los vecinos. Entonces, mirá todo lo que encontramos, ¿no?, alrededor de la problemática del transporte público de pasajeros. Si esa problemática la queremos resolver, votá por sí o por no un aumento, y todo lo otro no lo vamos a ver y no lo vamos a poder empezar a trabajar. Bueno, nosotros estamos acá para eso, y en estos 57 días o 2 meses de 48 que tenemos de gestión en este honorable Consejo Deliberante, empezamos a hacerlo con las herramientas que tenemos, con total humildad, pero con el convencimiento de que no estamos acá para ni para hacer la plancha ni para respetar usos y costumbres que no funcionaron y que para mí les faltan el respeto a los vecinos, ¿no? Recién nombraron el tema de salud y el tema de las localidades. Hace unos días se supo de una colecta que se va a hacer en el Hospital de Santa Lucía para poder lograr comprar el equipo de rayos nuevo. No sé si estaban al tanto de eso y qué opinión les merece esta situación que emprendieron la cooperadora y los propios trabajadores del hospital. Sí, a mí me se comunicaron conmigo también que habían salido a pedir a productor y todo que para que cubriera de la última tormenta que se había volado el techo y más que nada la sala de radiología. Bueno, ahí, la Secretaría de Salud tendría que estar resolviendo ese problema. Porque hace un tiempo se implementó que es el Plan Sumar, y el Plan Sumar, una parte de ese Plan Sumar se utilizaba para resolver problemas de edilicio de los establecimientos de salud. Tendría que estar ese fondo, habría que saber ese fondo también cómo se utiliza. En un momento era para también, en su momento, subir el sueldo de los empleados de la salud. Pero bueno, es un fondo que es un fondo que se recauda con la prestación de las obras sociales de la gente que va al hospital a atenderse y después viene el reintegro por parte de la obra social. O sea, no tenemos información tampoco de ese fondo y cuánto se recauda y cómo se utiliza. Pero en su momento hubo reformas que se hicieron en el hospital y era con ese fondo del Plan Sumar. No sé por qué no se utiliza en Santa Lucía, y yo por lo que tengo entendido el presupuesto era de 9 millones de pesos. O sea, para el presupuesto de lo que es salud, que se lleva prácticamente el 60% del presupuesto municipal, la cifra sería irrisoria, y más para un lugar tan importante como es la sala de radiología, porque eso condena al vecino de Santa Lucía que se tenga que venir a sacar las placas a San Pedro. Pero 9 millones de pesos en el presupuesto. Pasó. Bueno, cuando pasó, sí, eso... ¿Cuánto hace?
Y que la tormenta que fue en... Que todavía no se arregló, o sea, está... No, sí, sí, medio, sí. Medio hospital de Santa Lucía todavía sigue con el techo. Sí, no sé si medio, pero sé que una... Por lo menos la sala de radiología está sin... Sí, sin... el techo se logró arreglar gracias al aporte de la cooperadora, el gran aporte de la cooperadora, pero el reclamo ahora se centra en la sala de rayos y en la totalidad del equipo, y no solo del equipo, sino también de todo lo que integra esa sala, como ventanas, aire acondicionado, que quedó todo destruido y quedó todo bajo el agua, y es lo que reclaman ahora los trabajadores, por supuesto, y la cooperadora, por eso lanzan esta colecta solidaria para lograr tratar de juntar los 9 millones de pesos. Habría que preguntar al director del Hospital de Santa Lucía, Rosales, si hizo los pedidos formales, porque están más preocupados en no pagar hora extra que en resolver esos problemas. Pero bueno, esperemos que el doctor Rosales se ocupe. Es el director del hospital él. No, hay una cuestión que tiene que ver con el tema de obras hídricas y está lo de la planta depuradora. Ustedes han pedido una solicitud de informe sobre eso. Y bueno, ¿qué información han podido recabar? Y si tienen alguna respuesta o saben algo que puedan llegar a comunicar a la gente. Sí, no, es muy reciente, ahí tenemos dos pedidos de informe de dos temas que nos preocupan de verdad. Uno es la obra del tanque Copa, ¿no? En donde el año pasado veíamos cómo se licitaba una obra y se le asignaban 69 millones de pesos del 2023 que se obtenían del Fondo de Obras Públicas que reunía la COPSER, ¿no? En esa boleta de luz, y que el Ejecutivo pidió ser el ejecutor de ese presupuesto, que creo que sumaban 150, 180 millones de pesos del 2023, de los cuales se usaron 69 para el tanque Copa, y se usaban otros 70 millones para la reparación de la Plaza Constitución. Bueno, vamos al tanque Copa y los invito a ustedes a que se acerquen. La obra está frenada, hay un pozo enorme en donde hasta peligroso se va a caer un auto ahí, Dios quiera que no, pero... Allá se cayó, mirá, sí. Soy brujo. Entonces pedimos esa información, decimos, bueno, ¿en qué estado está? ¿Por qué no se efectuó si la licitación estaba y el dinero estaba? Porque es una problemática cotidiana, y más ahora con estas olas de calor en donde explotan los teléfonos nuestros, me imagino que en obras públicas, y que en mesa de entrada del municipio de igual manera, de vecinos que no tienen un servicio básico para la salud como el agua. Abren el grifo y no sale un chorro de agua. Eso obviamente no tuvimos respuesta pública, y en cuanto a lo formal todavía falta el tratamiento de ese pedido de informe para que pueda llegar al recinto, y para que si los concejales oficialistas, que estaría bueno que lo acompañen también, porque es información que es válida para cualquier bloque, ¿no? No solamente para nosotros que estamos dentro de los bloques llamados opositores. Por otro lado, encontramos también, cuando empezamos a ver los recursos de San Pedro, cómo está San Pedro ante el mapa nacional y provincial respecto a dos temas muy importantes para la salud cotidiana, que no se ven, que no son marketineros para hacer política, pero que en realidad nos hace ser un municipio del medioevo casi, que son el basural a cielo abierto contaminando la Napa y la planta depuradora que no existe, que hace que tiremos los desechos crudos al riacho Varadero. O sea, el riacho Varadero lo estamos matando de todas las maneras, por la filtración del basural a la Napa y porque le tiramos los desechos cloacales crudos. En ese contexto y en ese trabajo de campo con nuestros equipos, vemos que Lenosa tenía adjudicado para San Pedro el año pasado, en el 2023, la suma de 327 millones y medio de pesos para la construcción de una planta depuradora. Eso mediante un subsidio o un dinero del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que suelen no caer. Entonces, en el día de ayer presentamos este pedido de informe solicitándole al Ejecutivo nos comenten
¿Qué pasó? ¿Por qué no se retiró ese dinero? Si todavía está activo. 372 millones y medio de pesos. Nos cuente el Ejecutivo, le solicitamos en ese pedido de informe, ¿qué piensan hacer? ¿Cuál es la política en cuanto a el tratamiento de los residuos cloacales? ¿Qué soluciones tienen en mente? ¿Y qué, por qué tenemos ese dinero adjudicado sin ejecutar, ¿no? Repito, en pos de... ¿Ya está adjudicado para San Pedro o sí, hay que reunir una determinada cantidad de requisitos para que sea asignado? No, es parte de lo que preguntábamos nosotros, pero en la página y en la partida del ente ENOSA figura San Pedro con 372 millones y medio de pesos para la construcción de una planta depuradora. Cuando nos comunicamos, dicen que sí, que son partidas que se suelen enviar a los diferentes municipios, que se utilizan para o reparar o hacer nuevas plantas depuradoras, y que bueno, en este caso San Pedro no activó la bajada de esos fondos. Y aprovechamos el pedido de informe para plantear el tema, porque también está bueno, creo yo, para el intendente. Me gustaría ser intendente y tener un consejo que aporte temas que quizás por el trajín de la gestión, por los problemas cotidianos, no lo llegas a ver. Entonces acá nosotros le estamos acercando al señor intendente un tema importante y una solución que por ahí no se acuerda, no sabe, o sus equipos no saben que tienen esos fondos adjudicados. Bueno, empecemos a rever cómo podemos resolver ese tema y quizás ahí le damos una mano. Lo decíamos un poco en chiste, un poco en serio, al principio de la nota y en off, que todos estos pedidos de informe, todos estos proyectos de resolución que planteamos, si lo saben utilizar bien el intendente, su jefe de gabinete, van a tener mucha más cercanía con los vecinos y le estamos haciendo el trabajo de difusores, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Adorni a nivel nacional, vocero. Nos transformamos en los voceros del intendente, abriéndole temas que la verdad no entiendo por qué no los están viendo, o quizás sí los están trabajando y nosotros no lo sabemos, y tienen la oportunidad de, ante la sociedad y ante este Consejo Deliberante, aclararlo, ¿no?